explicando un poco esta situación, ¿no? Acá voy a hacer una pregunta y me gustaría que algunos respondan en el chat si ya han trabajado o tienen experiencia con este tipo de modelos, modelos de clasificación, donde trabajamos generalmente con dos categorías, ¿no? Y categorías en las cuales, particularmente, cuando hablamos de tareas balanceadas, es que alguna de las categorías tiene una frecuencia muy pequeña. Entonces, me gustaría, si en el chat algunos de ustedes pueden ir poniendo sí, no, dependiendo de si ya tengan algún tipo de experiencia trabajando, lidiando con estos temas, o todavía no han tenido alguna oportunidad de desarrollar algo de esto, ¿no? ¿Ok? Perfecto. Bueno, igual voy explicando un poco y ahí va adelantando. Todavía existe un poco no hay un consenso, digamos, de qué cosa o a partir de qué porcentaje decimos que es un target desbalanceado. Porque principalmente nos interesa, además de como porcentaje, como cantidad, ¿sí? ¿Y a qué nos referimos? Pues recuerdo mucho el caso de un colega que estuvo trabajando un modelo para fraude en llamadas telefónicas cuando existía en este tema de los chalequeros, por ejemplo, que personalmente él, como estaba a cargo del modelo, pues se contactó a través de varias personas que hacían este servicio, hizo llamadas, entonces comenzó a recolectar algunos casos, pero era una cantidad pequeña, creo que eran alrededor de 30 casos. Y después tenía todo un mundo de gente que no tenía ese comportamiento, ¿no? Entonces, más allá de ser un porcentaje, en este caso 30 observaciones eran realmente muy pocas, ¿no? Y lo que deberíamos tratar es de que esa cantidad que nosotros tenemos sea significativa para que no exista una necesidad de un remuestreo que, si bien es cierto, es un método válido, pues también trae un sesgo multiplicar n veces estas observaciones que buscamos, ¿no? Hay ciertas situaciones donde construimos modelos donde el target no necesariamente es desbalanceado. Cuando vendemos productos, por ejemplo, el 20% de los clientes acepta y el 80% puede ser que no acepte. Entonces, en ese caso, si queremos hacer un modelo identificando la tasa de aceptación, que es un 20%, y queremos modelar esa situación, no necesitamos hacer un balanceo de datos, porque 20-80, 70-30, 60-40, incluso diría un 10-90, por ahí depende obviamente de la cantidad de datos que tengamos, siguen siendo por proporciones válidas, ¿no? ¿Cuándo necesitamos aplicar este tipo de técnicas? Cuando ya el porcentaje, en porcentaje y en número, tenemos cantidades pequeñas, ¿no? Hablamos de eventos, por ejemplo, como fraude. Hay ciertos fraudes que la frecuencia es muy pequeña, o cuando hacemos investigaciones en temas de salud, algunas enfermedades tienen prevalencia pues mínima y las personas, los casos que se detectan son escasos, así que para construir modelos relacionados o factores asociados a esas enfermedades, pues se necesita trabajar con esa información desbalanceada, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros tratamos de hacer modelos y tenemos esa situación de que el target está inclinado hacia un lado? El principal problema es que los modelos que nosotros entrenemos van a estar sesgados, ¿no? Porque, fíjense, ¿no? Imagínense que tenemos una situación donde tenemos, qué sé yo, el 1% de casuísticas de fraude y el 99% no cometieron fraude. Entonces, si nosotros construimos cualquier modelo, cualquier algoritmo que nosotros entrenemos, el algoritmo se va a ver muy tentado a clasificar todos como que fueran no fraudulentos, ¿no? Porque, digamos que, si hacemos una matriz de clasificación y todos los colocamos como que no son fraudulentos, pues las métricas, sobre todo hay una métrica que es el accuracy, que es como el acierto global, ¿no? Considerando tanto los no target como los targets, nos va a salir un indicador altísimo. De hecho, ese indicador va a ser también 99% de acierto, ¿no? A pesar de que en realidad no hemos identificado ninguno de la clase target. Entonces, los modelos, por la misma naturaleza que tienen, pues siempre se van a ver empujados a clasificar a todo el mundo como de la clase no target. Y eso es lo que origina que, o no nos salga ningún modelo, o simplemente que a todos nos lo clasifiquen como si fuera no target. Entonces, eso es un problema, ¿no? Entonces, ¿en qué situaciones se presenta esto? Como decía, pueden ser algunos seguros, por ejemplo, de siniestros o cosas que ocurren con muy poca frecuencia, pues, qué sé yo, incendios, cosas ¿no? De industriales que tienen una recurrencia bastante baja. Algunos productos que son muy exclusivos o muy costosos, ¿no? Que son
que realmente los consumen muy pocas personas. En algunas industrias, también la fuga de clientes, digamos que en telecomunicaciones, la fuga de clientes, qué sé yo, prepago, anda por 5, 6, 7% mensual, ¿no? Es la tasa. Entonces, eso no está tan desbalanceado. Un postpago, por ejemplo, que ya tiene una tasa de fuga de 2% mensual, por ejemplo, o de 1.5%, ya sí viene a representar un reto, ¿no? Entonces, en algunos casos, también el tema de la fuga de clientes puede tener una proporción baja. Fallos de hardware, fallos en sistemas, fraudes, intrusión, ataques, ¿no? No es que todos los días hayan ataques masivos y realmente ciertos incidentes no son aislados, ¿no? Entonces, hay muy pocos casos como para poder construir algún modelo. Y también mencionábamos los diagnósticos médicos, ¿no? ¿Qué es lo que se hace entonces? ¿Qué estrategias se utilizan? Nosotros podemos hacer o podemos tomar distintas estrategias para poder implementar o, digamos, tratar de corregir esta situación, ¿no? Entonces, en un caso, nosotros tenemos lo que es el balanceo, ¿no? Y tenemos algunos distintos tipos de balanceo que básicamente consisten, por un lado, separar los casos, ¿no? Y lo que se puede hacer es o filtrar casos, ¿no? No tomar todos, sino tomar una parte de los que son más abundantes, digamos, de los notarios. Y también otra alternativa es remuestrear los casos de la categoría tal, digamos, como replicar o repetir las observaciones. Incluso hay alternativas en las que no se repite, sino que se hace un aumentado de la muestra. Vamos a hablar también de eso, ¿no? Básicamente, y para explicarlo de manera muy sencilla, son las alternativas que hay. Entonces, dependiendo de qué es lo que uno quiera hacer, podemos elegir algunas de estas estrategias, ¿no? Las más utilizadas, el undersampling, oversampling, smoke. Y luego, ustedes si buscan modelos con datos desbalanceados, van a encontrar un montón de recursos en internet. De hecho, justo también mi post ahí, hoy en LinkedIn comentaba eso, ¿no? De material, de cosas que encontrar sobre esto, hay un montón. Pero si estoy haciendo esta presentación es porque siento que no se está entendiendo claramente el concepto y también que hay un grupo de gente que también ha visto un beneficio acá y está, digamos, tratando de sacarle una ventaja. Y también he visto gente cayendo en el truco, así que la idea es acá un poco, primero, enseñar bien cómo se hacen estas cosas y segundo, en un caso real, mostrar cómo se generan estas distorsiones y cómo combatir las mismas distorsiones, ¿no? Empecemos hablando del undersampling, ¿sí? En este caso particular, cuando tenemos una muestra desbalanceada, digamos que acá tenemos 95% de la clase no target y el 5% de la clase target, digamos que las alternativas para poder lidiar con esto son varias, tenemos varias alternativas. Y este es un primer punto. No sé por qué, de repente, en bastantes posts veo que lo que hacen es, ok, cuando haces un sampling, lo que haces es pasar de esta situación original a lo que ven ustedes al final, ¿no? De 50-50. O sea, tomas todos los 50 que han estado acá, de acá seleccionas 50 y con eso tienes que construir tu modelo. Eso no es obligatorio. O sea, digamos, por alguna razón, el asunto de llevar las cosas a 50-50 se ha entendido como que es mandatorio en el tema del trabajar con muestras desbalanceadas. Y en ese caso, lo primero que les tengo que decir es que eso no es obligatorio. De hecho, es preferible cambiar hacia otros esquemas que no sean tan extremos, ¿no? Digamos, si es 95% y 5%, pues empezar a probar distintas alternativas. Podemos hacer un 90-10, un 80-20. ¿Qué significa? Pues los 50 los conservamos y reducimos la cantidad de muestras de no target que vamos a elegir. Cualquiera de estas alternativas nos va a dar mejores resultados. La idea, obviamente, es tratar de cambiar un poco la proporción, seleccionar menos de la clase no target, para que los modelos empiecen a encontrar patrones en este tema. Ahora, la siguiente pregunta lógica, sé que les debe estar ocurriendo a varios de ustedes, es, y al final, entonces, ¿qué esquema utilizo? Y acá hay dos cosas que nos pueden ayudar a tomar una decisión. Primero, obviamente nos conviene tener la mayor cantidad de información posible. Así que eso nos lleva
a hacer una selección que sea una parte, pero que la proporción no cambie tanto, ¿no? Mientras más información tengamos, más posibilidad vamos a tener de encontrar patrones valiosos dentro de los datos. Entonces, las muestras que cambien un poquito la proporción están bien. Hasta por eso es que les diría que irse a este 50-50 es absurdo. ¿Por qué? Porque acá, de que tenía 1.000 datos, ahora estoy pasando a una situación en la que tengo solo 100 datos. Entonces, esto es totalmente perjudicial. Pero, por supuesto, to es totalmente válido y lícito probar con 75-25, 80-20, ya pasar a un 60-30, ¿no? Como les digo, a un 70-30, 60-40, 50-50, la verdad es que en el caso del undersampling es perder datos y no hace tanto sentido. Entonces, la idea es cambiarle un poco la proporción y empezar a probar. Hay un método más que se ha hecho bastante popular y que también veo que lo están utilizando, que se llama SMOG. Y en este método se pueden hacer varias cosas. También se remuestrea, perdón, no se remuestrea, se obtienen nuevas muestras utilizando los datos originales de la clase minoritaria. También se puede hacer que esto se reduzca, hay un montón de opciones más. Pero aquí no se hace a través de remuestreo, se hace a través de vecino más cercano. ¿Qué es lo que hace? Hace algo equivalente a una interpolación. Digamos que toma bastantes observaciones que son de una categoría, por ejemplo, justamente esta categoría de target, y lo que hacen es generan otra observación que se parezca a estas, pero que no sea igual, que tenga como las mismas características, ¿no? A través del algoritmo del vecino más cercano. Inicialmente, cuando nació esto, fue revolucionario, todo el mundo empezó a utilizarlo bastante, se generaron tesis, investigaciones en volumen con esto. Y es un proceso que se puede hacer en R, en Python, está implementado en distintos lenguajes, pero también tiene sus bemoles, ¿no? Y acá les voy a mostrar un artículo, creo que es este de aquí, si no me equivoco. Igual se los dejo de referencia por si lo quieren mirar o revisar. Cuando uno hace SMOG, tenemos esta situación, ¿no? Le voy a poner lupa aquí para que lo vean mejor. Tenemos la muestra original es así, tenemos una densidad alta entre la categoría no target y luego por ahí otro tipo de densidad entre la categoría no target. Y cuando aplicamos el algoritmo SMOOTH, lo que se genera, como decíamos, no es volver a utilizar esta observación n veces más. Lo que se van generando son tipo interpolaciones, considerando las demás variables a través del vecino más cercano, con datos intermedios, pero esto al final comienza a generar estos tipos de patrones, ¿no? Que es como unir puntos que a través de la interpolación se van generando nuevas observaciones con los datos muy parecidos y nada más cambian un poquito entre ellos y al final se van generando algunos patrones que son no deseables. Así que hay que tener cuidado con este tema también, ¿no? No porque sea un método un poco más avanzado